you don't start a conversation, you won't have one. Este es el reloj cohesivo. Acá podemos ver el modelo que tenemos. Y este es acá podemos conseguir las letras y los números. ¿Verdad? Acá está. Los números. Y acá está la cartulina también de que es plateado. Esto se va a pegar en esto. Manual. Las instrucciones. Todo acá. Acá también en varios idiomas. Está español y varios idiomas. ¿Verdad? De cómo lo vamos a colocar. Con esto vamos a ir marcando la distancia que tenemos. O sea, más tenemos una distancia de hasta 60 centímetros. Y acá tienes para que vayas girando y vayas colocando los numeritos. Es este que está acá. Acá tenemos esa presión. Acá tenemos, colocamos un lapicero o algo para poder sacar esto. Y aquí vamos a colocar la pila. Es una pila doble A. Con el negativo hacia acá y positivo hacia este lado. Colocarla. Error. No podemos colocarla de esta manera porque nunca va a ingresar la batería. Tiene que ser de positivo a negativo para que ingrese. Y esperamos unos segundos que la máquina empiece a andar. Acá ya empezó a andar la máquina. Lo que podemos hacer si deseamos probar es esta piecita la quitamos y colocamos los... Esto tiene que llegar acá, lo bajamos, lo tratamos de bajar. Que logre hacer contacto para que no se nos mueva, ¿sí? Ahí pueden ver y no se mueve. Colocamos el otro, ¿sí? Esto marca, tiene su forma y colocamos como a las 12 del día. Y colocamos esta pieza y cerramos acá. Listo. Acá una forma, ¿sí? Ahí dentro. Y colocamos el límite para presionar. Listo, lo colocamos en las 12 y el ahí pueden ver que sorpresa que se está moviendo los segundos.